Gracias. Bueno, amigos, así comenzamos el día de hoy. Nos vamos a ir a San Luis por una baica. Ya nos quedamos de ver aquí y fuga. Ya vamos a agarrar camino. Yo el día de hoy vengo en la Tornadito, la Shadow y la Boulevard. Y no les iba a decir cuál, por cuál vamos, pero mejor espérense para que vean bien la moto al rato y no decirles yo cuál es. Yo calculo que nos queden aproximadamente como 3 horas de camino, más o menos. Como de costumbre me voy de punta, vamos a esperarnos acá. Bueno, ahorita ya llegamos a San Luis. Nos paramos nomás a tomar una agüita y algo, todavía no pasamos a desayunar. No grabé mucho en la carretera porque es pura recta. Pero pues ya llegamos aquí. Ya ahorita vamos a llegar a un pueblito que se llama Pozos, que está antes de San Luis. Y ya ahí vamos a pasar a ver la moto. Y ya aquí está la nueva, fue esta C50 Boulevard 800, por esta es por la que vinimos. Ve nomás qué chulada. Nos vinimos 3 de Querétaro, regresamos 4. Y ahí está la motito nueva, la New. Ya como todo niño con juguete nuevo, le andas pique todos lados para ver qué hace. Ni se quiere bajar ya. Pero ahí está. Esa es 2007 y esta es 2006. Les digo que es prácticamente la misma, nada más porque es un año más reciente, pero es lo mismito. La diferencia de aquella, no sé si alcancen a ver el faro de la Marino y de esta. Este es más redondito. Y aquella tiene como una forma, no sé, chistosa, bonita. Y aparte tiene como una cachuchita. Esas son las diferencias que tiene aquella de esta. Pero pues ahí está. Y ahorita yo creo vamos a pasar a comer y vuelta para atrás. Bueno, cargar gasolina y vuelta para atrás otra vez. Que la Tornadito ya se echó el tanque. Ya no traigo gas. ¿Tú todavía traes? Tengo que revisar. Pues vamos a checar ahorita todas las motos a ver cómo andamos de gasolina. Pero yo creo que yo he de traer ya la reserva. Déjenles enseño. A ver, vamos a ver aquí. ¿Sí tienes? ¿No? Es que veníamos bien tendidos, Miguel. ¿Los 200 que levanta aquella? 220, ¿no? 12 cachito, ya no alcancé a ver bien. Pero sí, ya no traigo gasolina. Vean, ahí está lo poquitito que se asoma. Pero pues ya ahorita vamos a pasar a echarle. Ahí está. ¿Ya le picaste a todo? Estoy pensando que todo funcione correctamente.
Y bueno, amigos, pues ya vamos para atrás otra vez. Se vaciaron completamente los tanques de gasolina. No traemos nada, ninguna. Y aquí estamos llenando todas. Y vuelta para atrás. Nos vamos a ir a Mineral de Pozos. Y igual ahí nos vamos a echar una chevecita o a ver qué show. Entonces vámonos para allá. No les pongo mucho de la carretera porque es pura recta. No tiene mucho chiste. Pero ya ahorita que entremos por allá, está muy bonita la entrada de la carretera para llegar a Mineral de Pozos de la 57. A Mineral, esa parte está bien bonita. Entonces por ahí se la voy a poner. Ya está, ya terminamos de echar gas. Ya vamos a agarrar carretera otra vez y nos vamos a ir a Mineral de Pozos. Les digo que ahí la carretera que nos lleva de la 57 a donde están las haciendas y todo eso está bien bonita. Entonces ahorita les voy a grabar por allí, por esa parte, para que la vean. Y pues, vámonos para allá. Estamos buscando la entradita para irnos para Mineral de Pozos por la carreterita que les digo, pero ya nos metimos mal, le vamos a dar otra vez otro pancho. Ahora sí, ya es por esta. Aquí está la entradita. Sí está señalado. ¿Le damos? ¿Le damos? ¿Traes armas? ¿Traes armas? Traigo una escopetota. Buenas. ¿Cómo le va? Bien, bien, ¿y usted? ¿De dónde viene? Venimos de San Luis. ¿De San Luis? Ok. Permítanos una inspección a su vehículo y a su persona. Claro. Apague su vehículo y descienda de él. Que traiga en las bolsas, póngalo en el asiento. ¿Dónde? ¿Los cuatro son en San Luis? ¿Ande? ¿Los cuatro son en San Luis? No, venimos de allá, pero somos de Querétaro. Ah, ok. Me voy a echar el guante, si no se me va a volar, ¿eh? Sí. ¿No trae nada que lo comprometa, güey? No. Me boca. ¿Me llevo mi cartera? Gracias. ¿Para que echar el guante? Sí, traes papeles de la... ¿Mande? ¿Y traes papeles de la moto? Sí. ¡No creo!
hacer. Gracias, jefe. Sí. ¿$2.50? ¿Con esta ya aguanta? Sí, es, por eso es la que la saco. Ya aguanta bien la carretera. Sí, estas son una chulada, esas son 800. Estas dos 800 y esas 750. Estas dos son igualitas. ¿Vento Tornado? ¿$2.50? Sí. Gracias. Sale, jóvenes. Gracias. Gracias. Y grabé a un poli que se fue a echar una chispa allá. Ya tengo otro título. Sí. Fuimos por una moto y nos detiene la policía. Y bueno, eso fue todo, ya nos checaron. No traemos nada. Ya nos dejaron ir otra vez. Los que han visto mis videos anteriores, esta es una hacienda y aquí ya vinimos, ya estuvimos todo de aquel lado y esta parte de acá es otra hacienda abandonada. Vamos a seguirle. Para ver si es media o es caguama. ¿Medio caguama? No, de media. Sí, de media. Águila. Águila sí, sol no. Ya nos vamos. Sol nos vamos. Águila, 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 águila. A ver si no. Ya va bien. Águila. Sí, chingada. Vamos a otra chévere. Otra chévere. Puro crew. ¿Cómo se llama el crew? Y bueno, amigos, eso es todo por el video. Ya vieron, ya fuimos por la moto. Ya nos paró la policía. Ya vamos de retacho. Ya no voy a seguir grabando porque ya no se va a ver chido en la noche. Eso fue todo por el video. No olviden suscribirse y dejar su like. Bye. Con la chévere.